Story goes, we find out about a treasure in the Grand Line. There's no doubt the pirate whose eye is on it. He'll sing, "I'll be king of the pirates. I'm gonna be king." Yayo, 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 oh, oh. His name is Luffy. That's Monkey D. Luffy. Gonna be king of the pirates. He's made of rubber. How did that happen? Yo ho ho, he took a bite of gum gum. Todos bienvenidos, nakamas. Estamos en One Piece Bounty Rush. Bounty Rush, creo, si no me equivoco mal. Tengo que decirlo bien, no como los japos, hombre. ¡Pua! Pues, ¿qué te cuento, hombre? Akagami no Chance, un Yonko. Akagami el pelirrojo, mejor dicho. Segundo ex del juego, que creo que es la opción perfecta ahora mismo para enfrentar a la bestia parda de Akainu. Y es que Akainu ha llegado para cambiar totalmente las cosas. ¿Por qué? Porque el meta está hace poco para aquel que esté jugando el juego. Pues más o menos, y va llenando un vistazo más o menos por qué puede ser este counter. Hombre, es un Chance, no cualquiera, está maxiado. No al completo porque es un ex, pero tiene lo suyo. La cuestión es que Akainu ha cambiado el meta totalmente, ya que el meta era controlado solamente por verdes, debilidad de Chance, Gold Roger, el rey de los piratas, Luffy, Raid, Onigashima, entre otros grandes verdes también, estaban dominando demasiado el meta. Y ahora llega Akainu. Hombre, ya, admirante de la flota, el jefe de jefes. Y viene a cambiar las cosas porque es rojo, red, hombre. Y el red necesita blue, ¿sabes? Para que le den al red, se necesita alguien de tipo blue. Y no cualquiera, porque Akainu, al ser un ex actualizado a las peticiones que pide el juego ahora, viene cheto, super cheto con todo. Pero no por nada, Chance, no por nada, Chance, para mí es su counter natural. Porque para mí, si la guerra de Marineford no se hubiera detenido, si las cosas hubieran seguido, muy probablemente que Akainu hubiera tenido que haber librado una batalla con Chance. Y las cosas para el pelirrojo iban a estar muy a su favor, ya que Akainu estaba totalmente jodido, hombre, debilitado ya por la pelea con Barba Blanca. Iba a tener que dar el curro. Pero este Chan, que es, pues, técnicamente la referencia que tenemos en cuanto a Chance, o de lo que puede hacer, ya que en la serie es una incógnita total, ¿vale? Más que tiene el haki del rey, que es lo que sabemos, bueno. ¿Qué coño, Janiel? ¿Has venido a hablar del anime o del juego? Es que las dos cosas me apasionan mucho. ¿Qué te digo, chaval? Cuenta. Oye, ¿qué te cuento yo que no te digo? Tenemos un buen set de medallas, que creo que es lo lógico. Es la cuenta que he tradeado, ¿vale? He tradeado esa cuenta porque ni un sabo estampida que me molaba un huevo. Y eso te lo cuento más adelante, ¿vale? Ahora conoce un poco más de Chance. まだ暴れ足りないやつがいるのなら。おい、俺たちが相手をしてやる。どうだ、ティーチ。いや、黒ひげ。せえ、男前が上がったな、赤髪。似合ってるぜ、その。Esa cicatriz te queda de puta madre. ¿Cómo se lo gusta hasta el final, hombre? ¿Cómo se lo goza Barba Negra hasta el final? Bueno, gente, vídeo introductivo de One Piece Bounty Rush. La verdad que voy a estar empezando a subir esto al canal, a ver cómo va la cuestión. Me lo estoy gozando mucho. Tengo un proyecto aquí en el juego, que es renovar un Sabo Estampida. Es un personaje único y especial. No es que digas es el final del mundo, o puede que muchos lo cataloguen como malo, pero yo le veo lo suyo, me encanta, ¿sabes? Me mola dos huevos y unicornio. La cuestión es que tradié esta cuenta que tengo. He tenido la suerte, no sé si por destino, pero me he venido con este Akagami no Chance, ya super cheto, maxeado con todo. Y es que me viene muy bien por las habilidades, tanto el counter para poder atacar a Kainu, que viene siendo una cosa de vida o muerte, y con lo roto que está el counter de Chance, viene a las perlas. Porque para enfrentarte a Kainu, independientemente del color que lleves, tienes que entender cómo derrotar al personaje, porque está jodidamente cheto. Deja tú el primer golpe que te vaya a pegar. Este Roger me la puede liar un poco. Pero va. Vaya, me ha matado el Roger que andaba conmigo. Este Roger está casi por morir. La cuestión es que Akainu, olvídate del perro carmesí cuando te muerde. La cuestión es cuando empieza, que se pone en modo volcán, no ha cascado, y empieza a lanzar los cubos de lavas para arriba, los puños, y empiezan a caer los meteoros. Ahí es cuando la cosa se pone jodida y él entra en su modo de incineración.
ahí se va todo a la mierda, se pudre todo. La cuestión es que cuando él empieza a lanzar todo para arriba, no uses ningún tipo de ataque especial, porque no le va a hacer nada, es inmune, está jodidamente inmune. Yo esperaría a luego de eso para actuar, ya que ahí es donde empieza a poder recibir damage de verdad y poder hacer algo contra él, muy precisos. Es oportunidad muy breve, porque es muy cómodo con los golpes que va pegando counter. Hombre, mujer, ¿tú qué pensabas hacer contra mí? Y como se descuiden, aquí termina todo. ¿Podré ver a la Keinu de ellos? Sí, se podrá. ¿Alguien, por favor, de ustedes que rescate la partida? ¿Se puede? Hombre, yo que no los ayudo a que la recuperen. Sí, la han recuperado. La han recuperado. Buah, este Roger ha flipado. ¡Has flipado, Roger! Chance ha crecido, ya no es el niño que conocías. Hombre, ahora me tienes que respetar, Roger. Joder, ha llegado Keinu. Mierda, eso se pone chocho. Chance, a lo tuyo, ha llegado el hombre entre hombre. Hombre, es a Keinu. Mira esa mirada, pero ¿qué le ha hecho la vida? ¿Pero qué te hizo Gold Roger a Keinu por estar así con la vida? A la mierda la gran era pirata. No te ha dado tu coscorrón, niño, y no te ha dado cariño. Vamos a ver. Hombre. A ver, de este modo de entrenamiento, sí. O sea, Hunter. ¿Y hasta ahí ha llegado a Keinu? ¡Hasta ahí ha llegado a Keinu! ¡La leyenda viviente hasta ahí ha llegado! Hala, era de esperar. Ese Roger, cuidado que me la puede liar. Ese Roger me la puede liar. Como me descuide, se puede poner pardo. A ver. No lo casca. Me falta un poco más de práctica con el counter, ¿vale? Lo admito. Es que en mi cuenta que todavía tenía chance, pero no es que era de mis favoritos, o no es que era de mi gran apresar con todo lo que tenía. Y no le puse mucha atención, pero ahora sí toca, porque es recurrente. Es lo único que puedo enfrentar ahora mismo bien a esta bestia. Y aunque es un ex y es el segundo, muchos, lo más probable es que tienen un chance. La gran mayoría ha de tener un chance. Y que no lo tenga, hay muchos blue. Pero para mí, pues creo que ahora mismo es el counter definitivo para el buen Akainu hasta que salga otro gran blue. Pues lo puede ser cualquiera. Yo creo que eso también al final es cuestión de skill más que otra cosa. Mucho tiene que ver lo cheto que es el personaje, pero también el nivel de skill. Para mí cuenta en todos los juegos, hombre. Es lo suyo. Y con el buen Snake Man, que también está rotísimo y cheto, pues le ponemos fin a la partida, que sería lo suyo. Gente, espero que os haya gustado One Piece Bounty Rush, quien del canal no haya jugado esto nunca, pues cordialmente invitado a que lo descargue y lo empiece a jugar, porque sí que está jodidamente cheto el juego. Te puedes sacar unos momentazos y sí que está guapo. Aparte de que pues Bandai se lo curra mucho con esto, ¿eh? Ojo a esto, que Bandai se lo curra mucho. Mientras recupero, y bueno, pues ya permanente también, pues también intento recuperar mi cuenta de One Piece Fighting Patch y esperando el One Piece Fighting Project, que está a la vuelta de la esquina. Quiero creer eso, hombre. Y nada, chavales, yo creo que eso ha sido todo por mi parte, hombre. ¿Qué te puedo yo contar? ¿Qué te digo yo ahora? Que nos estaremos viendo en un próximo video.